We communicate who we are through clothing. It is fundamentally a part of what we wish to communicate about ourselves. We used to have a system, a fashion system. That has absolutely nothing to do with the fashion industry today. It has been reinvented. It's based on materialism. The problem is that comes at a really high price. Garment factory collapsed, killing more than 1,000. Clashes between clothes factory workers and riot police in Cambodia. Last November, 112 people were killed in another major factory fire. 30,000 Chinese workers and women on strike. Garment workers in Bangladesh were paying the price for cheap clothing. Well, the promise of globalization was that it was going to be a win-win. Consumers in the rich world would get cheaper goods and people in the poorer parts of the world would get jobs, and that those jobs would give them an opportunity to work their way out of poverty. This enormous, rapacious industry that is generating so much profit, why is it that it is unable to support millions of its workers properly? The actual business model is completely unsustainable. Unless you change that model, you can't change anything. When everything is concentrated on making profits, what you see is that human rights, the environment, workers' rights get lost. My God, we can do better than this. Hola amigos, bienvenidos a este séptimo capítulo de Tercer Ojo. Una vez más estamos reunidos con mi amigo Oscar Caro de Fundación Mi Norte. ¿Cómo está, amigo? Bien, Rodrigo. ¿Y tú? Bueno, bien hasta antes del video. Sí, ahora sí, te sorprendí. Un poco impactado y tristón con el video. Sí, pero fuerte, bien. Fuerte el video. Fuerte el video, pues efectivamente, sí, impactante. La verdad es que detrás de lo que uno ve como un mercado sustentable, cuando uno va a comprar, cuando uno va a preferir, no siempre piensa tan atrás en ese tipo de consecuencias. O cuando te vaya a comprar una ropa, una pilcha. Así que claro. Sí, fuerte. Exactamente. De hecho, a propósito de este tema que vamos a conversar hoy, que es mercado sustentable, en este rato, en la experiencia Endeavor, hay un panel de conversación sobre economía circular, que tiene mucha relación con lo que estábamos viendo, que este video, este tráiler de un documental que se lanzó en 2005, da como una mirada de lo que ya se venía como tendencia a nivel mundial sobre cómo se generan los productos. ¿Ya? Y un poco lo que queremos conversar hoy en función de que también en Chile hay muchos emprendedores que están viendo distintos tipos de soluciones y productos en función de la, ¿cómo se llama?, de la economía circular, del reciclaje, de la reutilización, pero también emprendedores que están desarrollando aplicaciones o servicios o productos que están ligados también a mejorar la calidad de vida de las personas. Tenemos a tres invitados esta tarde, que nos mandaron gentilmente sus respuestas a dos preguntas que le hicimos y que las vamos a mostrar en un ratito más. Pero antes, eso, que en este rato está la ministra Carolina Smith, la ministra del Medio Ambiente, junto a Petar Ostoich y otros emprendedores más, de Triciclo, de Converplast, y otros dos que no recuerdo en este rato quiénes son, pero están hablando de sustentabilidad en las empresas, el camino a la economía circular. Ese es el tema. Y nosotros justamente, como si no estuviera pauteado,
visionariamente. Visionariamente, cuando hicimos la pauta de este programa, dijimos, hablemos de mercado sustentable. Cuando no cachábamos claro. qué era y nos tuvimos que instruir para poder hablar esta tarde. Así que es un poco el desde tu perspectiva, Oscar, que tú estás trabajando con harto emprendedor, tenés la incubadora de negocios, ¿qué veis esto como una tendencia, efectivamente, así como una tendencia que los emprendedores están mirando no solamente hacer un emprendimiento o una idea de negocios que tenga relación con la sustentabilidad, sino que están incorporando dentro de sus modelos de negocios completos, o sea, desde su modelo de ejecución, de gestión, de trabajo en equipo, estos conceptos relacionados con la economía circular, con la sustentabilidad, con el cuidado del medio ambiente, etcétera? Mira, yo sin ser experto en el tema, Rodrigo, tal como tú decías, hubo que instruirse un poco en esto. Yo creo que en estos tiempos se empiezan a implementar prácticas comerciales y sistemas de producción más responsables. Hoy día las empresas no solo buscan no contaminar tanto, o lo menos posible, sino que producir de manera sustentable, energéticamente, en sus residuos. ¿Por qué? Porque van necesitando cada vez más satisfacer la demanda de consumidores que están ávidos de estos productos que son fabricados de manera responsable, ¿ya? Cada vez más personas están buscando que los productos que ellos consumen estén hechos de una función, de forma como una economía circular, que estén producidos de manera eficiente, que tengan una buena vida útil, que sean de calidad y que sean reutilizables, reusables, qué sé yo. Entonces, en la medida en que más consumidores, es decir, nosotros, les vamos exigiendo a las empresas el ser más responsables, el generar esta sustentabilidad en el desarrollo de sus productos, de sus servicios, más empresas se van a sumar y de mejor forma, van a terminar siendo y haciendo su producción de manera sustentable. Hoy día eso lo vemos, por ejemplo, con el cobre. El cobre está buscando ser cada vez más verde. En realidad, el cobre no verde, sino la producción del cobre verde, producido sin agua potable, producido con agua que venga del mar, que sea desalada, producido con energías renovables no convencionales. Es difícil, la industria minera es intensiva en el consumo de energía, pero para allá va, y que los residuos sean cada vez menos y tengan un mejor tratamiento. Así que esperemos que en la medida en que nosotros como consumidores cada vez vayamos exigiendo más este tipo de comportamiento, más empresas se sumen a este tipo de mercado. Claro, yo de hecho lo que he notado harto es que los emprendedores están mucho más conscientes de cuál es el rol que tienen que jugar, no solamente en el desarrollo de su producto o servicio, sino que también en cómo ellos van transmitiendo que es a su equipo, para que su equipo tenga esa conciencia medioambiental, o quizás también de la empatía con las personas, con el desarrollo de una solución que tiene relación con las personas. Finalmente, si lo cuático del video recién es que, por ejemplo, en el caso de la industria de la moda, que es una industria que genera millones y millones y millones de dólares, ¿cachai? Tiene detrás un halo de mucha pobreza, de mucho sufrimiento, de mucha, que se ha ido revirtiendo con el tiempo. Obviamente, ¿te acordás cuando se descubrió que las zapatillas de una marca que tiene como una sonrisa, que es como así el signo, así, como un ticket? Hacían la fábrica, estaba en Singapur, ¿cachai? Y una cuestión, hacinado los trabajadores, niños trabajando. Entonces, claro, efectivamente, la marca quizás no quiere eso, pero finalmente lo hace porque subcontrata a otra empresa para que pueda hacer ese servicio. Entonces, ahora la preocupación está principalmente en cómo podéis ser sustentable desde ese punto de vista. Porque también dentro de la sustentabilidad hay todas las áreas tú mismo mencionas, la minería, por ejemplo, es un área que está preocupando de la sustentabilidad desde el cuidado del medio ambiente,
pero también, por ejemplo, el turismo es otra área que está viendo cómo ha sustentable su modelo, porque si bien es cierto, no genera grandes proporciones de contaminación, sí genera un impacto ambiental. Por ejemplo, cuando te llegas a un grupo de personas a bucear, estáis generando una invasión al espacio marino, de alguna forma, ¿cachai? Entonces también sí, claramente. Hay también harto emprendedor, sobre todo en el sur, que lo que te comentaba recién de la experiencia Endeavor, que comentan cómo ellos están desarrollando nuevos modelos de sustentabilidad para el turismo. O sea, ya el turismo no solamente ir a ver algo, sino que el turismo, por ejemplo, con recolección o reciclaje, ¿cachai? Que permite generar una vinculación con la gente que está en el entorno, ¿cachai? Y esas comunidades que están en el entorno también puedan, por ejemplo, ellos recolectan el plástico, se lo entregan a estas personas lo venden y se genera un modelo colaborativo de, no multimillonario, pero al menos que puede generar algún bien para la comunidad. Oye, pero si basta con que no te que convertirte en multimillonario, basta con ser sustentable, que finalmente aparecen también estas empresas del sistema B, todas estas empresas B que desarrollan modelos en donde el modelo de negocio lo que hace es hacer sustentable la empresa, ¿cachai? Genera utilidades, pero finalmente también genera un impacto social, ya sea entregando parte de sus utilidades, entregando valor social, etcétera. Entonces, no tiene que ser una organización sin fines de lucro para poder desarrollar estos impactos positivos. Tú nombrabas recién a Petar, que está en la experiencia Endeavor. Por otro lado, nosotros tenemos un mentor, que es Franklin Cepeda, que él está desarrollando, que tiene una empresa en Iquique que se llama Ecofibra, y lo que él hace, hablando de la industria del textil, que valga la redundancia respecto a los impactos de la industria textil, es una industria intensiva en el uso de agua. La huella hídrica o el impacto que tiene en el uso de agua es intensiva la industria textil. Hablábamos de la minería que usa el agua, bueno, la industria textil también, mucha. Nosotros acá no producimos mucha ropa, pero para que te hagáis una idea, busqué unos datos y una zapatilla, tú que recién hablabas de la marca El Ticket, una zapatilla fácilmente usa 4.000 litros de agua, un pantalón 3.000 litros de agua y, o sea, tú hoy día podías andar vestido con entre 10.000 y 15.000 litros de agua fácil. Entonces, oye, ojo, y todos andamos vestidos, la cantidad de agua que se usa para la construcción, para la producción de la ropa, no es poco. Y en ese sentido, después, ¿qué se hace con esa ropa? Bueno, como te comentaba, Franklin lo que hace es desarrollar unos paneles de aislación térmica y acústica con ropa. Se llaman ecofibra. Él se adjudicó el Antofa Emprende, hace muy poco es emprendedor de Fundación Minorte. Y por otro lado, él fabrica unas prótesis, si no me equivoco, son prótesis y órtesis, que lo está viendo, de hecho, con la Teletona acá en Antofagasta, y que las fabrica con bolsas reutilizables. Entonces, recicla estas bolsas y las transforma en prótesis y órtesis para niños en la Teletón. Bueno, o sea, imagínate, es economía circular, es hacer un negocio usando lo que ya existe, convertirlo en algo, productivo, en algo usable, y desarrollar un negocio con eso. Y claro, eso es sustentable. Sí, de hecho, en Santiago hay una empresa, una de las empresas pioneras en reutilización de ¿cómo se llama?, de ropa usada, y ellos se dedican a la reutilización de la indumentaria de bomberos, la que ya se da de baja, ellos la reutilizan y hacen mochilas, hacen bananos, y lo más entretenido de esto, y más allá del producto en sí, lo que hacen ellos son muchos talleres con comunidades de escasos recursos para que ellos también aprendan a hacer reutilización de ¿cómo se llama?, de esta materia prima, digamos, que es la ropa. ¿Cachai? Entonces, y reutilización de otras
digamos, materiales relacionados con la ropa o con la tela, ¿ya? Por ejemplo, no sé, estos paneles gigantes, así como gigantografías que se hacen, y después pasa el evento y después no sabes qué hacer con ellos, o los pendones. Sí, claro, se muere casi. Ellos reocupan todo eso para hacer bolsa, de estas bolsas para el supermercado, las hacen con estas cuestiones, ¿cachai? Tienen una asociación con Center. Es súper, muy bonito el proyecto porque nace desde una idea de impacto social. Ellos no pensaron obviamente pensaron en el producto como para generar lucas, pero la visión fue como, ¿cómo hacemos que todo este material que está botado, que era la indumentaria de bomberos, cómo lo hacemos para que tenga un sentido, ¿cachai? Para que tenga un sentido de moda también, porque al final, posea harto andar con la mochila de bomberos, que dice bomberos, ¿cachai? Y hay algunas que vienen con tu cosita. Posea, concepto noventero para estar a la tarde el día miércoles. Oye, bueno, hablando de emprendedores que están en Chile, partiendo con este tipo de emprendimientos que tienen relación con el cuidado del medio ambiente, tenemos dos invitados, que uno es Alejandro Monsalves, de Epujón, y la María Pascral, que está en San Pedro desarrollando el Green Soup, ¿cachai? Es estos jabones que se hacen en función de aceite reciclado. Así que a los dos los conozco. Epujón pasó por el programa incubación de Fundación Minorte, y con la Paz estuvimos en el late que hacemos a las 9 de la noche. Así que dos tremendos emprendedores por lo demás. A ellos, bueno, y hay un tercero que les voy a contar después, porque modelo de negocio no está apuntado solamente a la sustentabilidad desde el reciclaje, sino que está visto desde la calidad de vida de las personas, que es el Jaime Ruminot, que tiene una aplicación que se llama Query. Entonces, le hicimos dos preguntas, y esas dos preguntas, una de ellas era, ¿piensas que las personas escogen tus productos porque son sustentables? Entonces, vamos a conocer la respuesta de la María Paz para ver qué nos dijo sobre esa pregunta en particular. Acá está. ¿Corre video o no? Corre video, por supuesto. Haga la mímica. Oye, 1,44 megas. Ahí vamos. Hola, soy María Pascral. Quería contarles que desde mayo tenemos Green Swap Antofagasta, ya que desde la región parte esta innovación hacia todo el país, y nosotros elaboramos detergentes a partir de aceite reciclado de cocina. Específicamente acá en la zona norte, y en especial en nuestra comuna de San Pedro de Atacama, valorizamos en extremo el agua. Y por eso estos detergentes contribuyen a que las aguas grises las podamos volver a reutilizar en el regadío de los cultivos de la comuna. Y mira, y fíjate que ella está, además de hacer este emprendimiento que lo partió en San Pedro, me estaba contando que empezaron una capacitación a agrupaciones a nivel de Chile. O sea, no solamente está con una agrupación de mujeres en San Pedro de Atacama. De mujeres, ojo ahí, sí. Este proyecto, que también está ahora, empezó una capacitación con mujeres de Olmué y una toma en Viña Alto. ¿Ya? Es un programa que hasta ahora es cerrado, pero que espera que el próximo año, el 2021, lo pueda abrir a más comunidades y que sea parte de un modelo, de su modelo de negocios, que tiene relación con la sustentabilidad. Esa es la visión de la María Paz que tiene Green Soap. Y ahora veamos la que nos cuenta Alejandro Monsalves de Epujón. Hola, Rodrigo. Bueno, primero me presento. Soy Alejandro Monsalves, del equipo Epujón, donde creamos y diseñamos productos sostenibles en base a los residuos del caucho neumático. Y bueno, te paso a responder primero la primera pregunta, que dice: ¿por qué las personas escogen tus productos? ¿O por sustentable o porque cuidan el planeta? Creo que es la sustentabilidad y el cuidar el planeta son dos temas que van de la mano, no se pueden separar. Y creo que por ambos motivos las personas nos compran nuestros productos.
¿ya? Porque la sustentabilidad empezó como, y el cuidar el planeta empezó como una tendencia, pero actualmente ya es un tema de un cambio cultural fuerte que se está haciendo en todo el país y en todo el mundo. Eso por la primera pregunta. Ahora vamos a la segunda. Mira, y de hecho, lo interesante de lo que cuenta el Alejandro es que confirma esta cuestión de que sea una tendencia a nivel mundial, que no sea solamente una tincada de alguien, ¿ya? Que por algo tiene también al PETAR en la región de Tarapacá encabezando esta área de negocios que es la economía circular. Y de hecho, ahora cuando te muestre la respuesta que nos dio Jaime Ruminot, te das cuenta de que él ve este modelo, pero se preocupa de una arista distinta a la que ellos se estaban preocupando, ¿sí? Que en este caso es la calidad de vida de las personas, ligado a la salud. Así que veamos lo que nos contó y después comentamos las tres respuestas. Absolutamente. Hola, respecto a la primera pregunta, sí, estoy muy de acuerdo. Es una tendencia a preferir productos y servicios sustentables. Voy a preferir siempre productos que, no sé, se hayan elaborado de manera hidropónica o empresas que para elaborar sus productos y servicios no emitan gases nocivos a la atmósfera, por ejemplo. Estamos incluso dispuestos a pagar el precio por ganar esa sustentabilidad que traen esos productos y servicios. En nuestro caso, en Query, queremos al menos provocar un impacto social al ofrecer un servicio de salud digital a un bajo costo, a muy menor costo de lo que se ofrece hoy de manera presencial. Queremos descongestionar las urgencias, haciendo que las personas que no necesitan ir a la urgencia puedan atenderse a través de Internet a un menor costo, recibiendo buena calidad de servicio de salud y sin tener que moverse de sus casas. Así que sí, estoy muy de acuerdo, es una tendencia que todos los emprendimientos y empresas debiéramos seguir, ya que va a marcar, yo creo, la forma en que se van a hacer los negocios en el futuro. Así que, sí, muy de acuerdo. Ahí está lo que nos comentaba el Jaime. Si te das cuenta, viendo desde el lado de la sustentabilidad, de cómo desarrollar un producto, un servicio sustentable, también se preocupan de una cuestión que está metido dentro de todo este proceso, digamos, y en este caso Query se dedica a el objetivo de descongestionar las salas de espera de las clínicas y los hospitales, principalmente. Buenísimo. Formas de hacer sustentable el negocio, hay muchas, hemos visto acá algunas. Yo me quedo de nuevo con el tema de la ropa, unos chicos súper potentes de Calama, tienda FLEA se llama, EcoFlea, FLEA, Flea, en inglés, la pulga, pulquita, un bichito. Uh-huh. Y ellos lo que hacen es reciclar ropa, pescan la ropa de segunda mano, le dan un restyling y uh-huh. la venden. Oye, está ahí buenísimo, imagínate, o sea, aportas al planeta evitando que te tengas que comprar 10.000 o 5.000 litros de agua para poder andar con algo que va a ser, que te va a costar incluso más caro que lo que puede ser una de estas ropas reutilizadas. Claro, de hecho, lo entretenido de esta industria es que cuando tú hablas de mercado sustentable, puedes llegar a pensar que es mercado sustentable de sustentabilidad del negocio solamente, de como de las lucas, de cómo así que el negocio tenga sustentabilidad. Porque siempre hablamos de, oye, que los emprendimientos tienen que ser sustentables. Pero ahora nace esta doble valencia, doble vigencia de la sustentabilidad desde el punto de vista de cómo así que un negocio sea efectivamente sustentable en el tiempo económicamente, pero también cómo desde sus bases, desde su pensamiento, desde su propuesta de valor, desde sus valores, sea sustentable también. Porque las empresas también están comprando ese tipo de sustentabilidad. Si una, en el caso de las empresas que prestan servicios, como una consultora, hace un servicio que no está consciente de la experiencia de las personas en función del estudio o de lo que vaya a analizar como consultora, a la empresa no le interesa, porque le interesa también que su imagen se posicione, ¿cachai? Que se posicione con una preocupación detrás de solamente saber información y rescatar información.
Absolutamente, no, absolutamente. Bueno, te insisto, en el concepto va por ahí un poco con el tema de empresas B o de las empresas de economía circular. Volviendo al tema del PETAR, el PETAR es el fundador, y si no me equivoco, el director del centro, espérame, se llama Centro de Innovación para la Economía Circular de Iquique, si no me equivoco, que es el primer centro de economía circular de Latinoamérica, ¿ya? Exacto. Y él, ellos, este centro, en conjunto con diversos partners de la academia, está la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Antofagasta, la de Atacama, la gran mayoría de las universidades que están acá en el norte del país, y en conjunto con empresas privadas, Albert Malles, si no me equivoco, entre una de ellas, se adjudicaron el Centro Tecnológico de Economía Circular para la Macrozona Norte. 21 millones de dólares, por ahí, 21 o 22 millones de dólares, más o menos, son los que van a estar disponibles para desarrollar este Centro Tecnológico de Economía Circular para la Macrozona Norte. O sea, a ese nivel de seriedad, a ese nivel de importancia, es lo que termina desarrollándose con lo que es un mercado sustentable. Tenemos claro. Que empezar a construir, a repensar de forma circular. ¿Cómo vamos a usar todo en materia de sostenibilidad, cuidado del medio ambiente, generando estas iniciativas de economía circular, que además en general tienen que tener altos grados de innovación? O sea, claro. Aquí tú tienes que reconvertir algo, por ende la innovación también está muy presente en este desarrollo de productos y servicios de economía circular, que van todos, tal como bien tú decías, en pos de luchar contra el calentamiento global, claro. Contra la disminución de residuos, bajando las huellas hídricas y ese tipo de apoyos al planeta. Que por lo demás se nos viene. Oye, hay una. Tenemos que cuidarlo, es el único. Me quedé pensando en una cuestión que hablaste recién del agua con la ropa. Y cuando dijiste, y uno tiene como, no sé, 20.000 litros de agua en el cuerpo, te iba a preguntar si eso por líquidos retenidos en el cuerpo o por lo que te montáis encima para taparte los 20 litros de... No, o sea, para que te hagáis una idea, si un pantalón son 3.000 litros, unas zapatillas son 4.000 litros, los calcetines eran 1.000 más, andan por ahí, o sea... Por ahí vamos a sumar cerca de 10.000 litros solo en ropa y, no sé, esos 50 kilitos de líquido retenido también suma. Oye, pero ojo, tenemos empresas como The Not Co, que están desarrollando alimentos con base a planta, ¿ya? Uh-huh. Inteligencia artificial en un algoritmo que permite tener sabores muy similares a los reales, solamente en base a planta. Han sacado leche, yogurt, mantequilla, hamburguesa, sin el uso de productos de carne. ¿Sabes? Y que, porque finalmente, también, yo no me sé la cifra, pero para comerte un kilo de carne, te estáis echando cerca de 1.000 litros de agua. Creo que es más. Lo voy a revisar. Pero imagínate, o sea, un kilo de carne necesita 1.000 litros de agua para poder ser útil. Entonces, ¿por qué un vacuno, un porcino, qué sé yo, usa mucha agua durante todo el proceso de alimentación? Entonces... Y versus la planta que no ocupa tanto. Entonces, oye, los modelos sustentables y van por todos lados y tenemos que empezar de nuevo a preferirlo, claramente. De hecho, hay una, hablando de la sustentabilidad, desde la calidad de vida de las personas, hay un emprendimiento que también estuvo en la experiencia Endeavor, haciéndole la mansa publicidad al amigo Gonzalo con su evento, estuvo el cofundador de Burn to Give,
Ese que es, buenísimo. Que es para pa quemar calorías, pero tú las como que las regaláis, un modelo entretenido de. Y ahí tenéis un modelo sustentable, pues, que ayuda a la gente con lo que tú estás haciendo y a la vez te ayuda a ti mismo. Sí, sí, absolutamente. Tremendo modelo que además levantó hartas lucas hace muy poco. Oye, estaba revisando la magia del internet. Súper, súper buena. 16.000 litros de agua para un kilo de carne. Con un vacuno, por lo menos. 16.000 litros de agua. O sea, tú te comí un bistoquito, ¿cachai? 400 gramos, qué sé yo. Son 5.000 litros. 6.000 litros de agua para comerte un buen trozo de carne. Mucho. De hecho. Mucho. De hecho, amigo, en infidencias de día miércoles a las 6 de la tarde, hoy día almorcé comida rápida y me tentaron con una hamburguesa. Y pedí a un reconocido local de acá en Antofagasta que hace hamburguesas grandes. Pues. Y ahora que tú me decís que son 16.000 litros, yo me debo haber por lo menos echado unos 32.000 litros de vacuno en la pura hamburguesa. Algo. Oye, pero era pyme por lo menos, era pyme, dime que era pyme. Es pyme, no, por supuesto. Está bien, a la final todos comen carne. No era de la sonrisa del payaso, no era eso. Ya está bien, ya era pyme, pues. Hamburguesota. Hay varios que están haciendo buenas hamburguesas y bien sabrosas, ¿eh? Oye, ahora te quiero mostrar una nota que salió en el noticiero de Chilevisión hace un par de años sobre la sustentabilidad como opción de vida de nuestro país. Veamos un pedacito de esto para ir a ver la segunda pregunta que le hicimos a nuestros invitados, que tiene relación con cómo se diferencian ellos con la competencia. Ojo que lo que estamos conversando hoy día de mercado de sustentabilidad es para que ustedes entiendan que no solamente le hablamos de sustentabilidad en relación a lo económico, a cómo vaya a sacar adelante y cómo va a ser. Cómo vaya a mantener la empresa en el tiempo, sino que también cómo los valores se van cambiando, se van modificando en el tiempo a la hora de formar una empresa. Así que les voy a mostrar un pedacito de este video que salió en el noticiero de Chilevisión hace un par de años. Transformó en una opción de vida para muchos chilenos en el último tiempo. El cambio climático y la destrucción de nuestro ecosistema nos obligan a tomar medidas urgentes. El reportaje es de los periodistas Helen González y Adolfo Sommer. La sustentabilidad, el reciclaje, las energías limpias y renovables son palabras que con los años han tomado cada vez más fuerza. Nace la búsqueda por crear conciencia de nuestro entorno, como el caso de Luis Schipper, un holandés casado con una chilena y que transformó su hogar en un lugar completamente sustentable. También nosotros reciclamos todo, nada de la cocina va en el basurero, sostenemos latas, conservas de aluminio, cartón, plástico y botellas retornables. Antes de seguir con la historia de Louis, entendamos que la sustentabilidad busca un equilibrio entre una especie, por ejemplo, el humano, con su entorno, el medio ambiente. Para que la gente entienda, yo hablo la palabra fotovoltaico y la gente me dice, ¿qué es eso? Usted conoce lo que es fotovoltaico. Hace mucho tiempo tienen las calculadoras que tienen una pequeña celda, un módulo fotovoltaico, más un microinversor, es la unidad básica mínima que necesitamos para empezar a autogenerar electricidad. En Litsam, por ejemplo, tienen estas dos maravillas a la venta. Uno que puede transportar donde usted quiera y esta otra novedad. No lo va a poder creer. Y me permite encender la luz, apagarla, controlar la intensidad, hablar a través de ella, mandando mensajes al público presente. Y lo más entretenido, podemos animar una fiesta. Hay otras opciones macro para empresas, pero también para su casa. Si una persona ahora que tenga 500.000 pesos, puede partir con un pequeño sistema que ya va a empezar a bajar su cuenta de luz. Artículos que implementó Luis Schipper, a quien conocimos en el principio de este reportaje. Acá, por este camino, tengo los paneles
No, cada panel tiene su inversor. So, inmediatamente del panel a 220 y tiene un cable principal y enchufar nomás. También tenemos un panel para agua caliente. Y eso no es nuevo. Eso tenemos desde el sexto verano ahora. Parece que es solo cosa de motivarse y pensar en la inversión. Acá es, yo tengo un estanque, es agua de riego. So, una vez por semana yo tengo derecho de agua, media hora de agua. La cosa que yo tengo una piscina, mucha gente acá en Pi que tiene piscina, y yo tengo un sistema de riego automático. Y estas dos bombas usan mucha energía en el verano. So, el sistema es para eso. Indirectamente yo hacía, antes de conocer a Luis, igual yo tenía, reciclaba. O sea, no, nosotros tenemos claro que es una inversión para futuro. A lo mejor en concreto los paneles solares en este minuto a nosotros no, económicamente no nos van a dar un beneficio directo, pero es consecuente con la vida que nosotros hemos optado. Otro aporte es el reciclaje. Municipios también se ponen la camiseta con el medio ambiente. Por ejemplo, en Puente Alto están con una fuerte campaña de puntos limpios en toda la comuna. Tienes que colocar el papel, tienes que traer papel, cartón, porque así nos va a servir para todos, pues ya no van a botar tanta basura en su casa. Con este tipo de iniciativa hemos logrado, por ejemplo, salvar más de 6.300 árboles, 197.000 litros de agua que no han sido utilizados gracias a que nosotros hemos logrado reciclar. De hecho, nosotros tenemos que hacer un pesebre con puras cosas recicladas para un concurso de la municipalidad. Tiene que ser todo reciclado. Oye, el tema del agua es recurrente. De hecho, una de las grandes problemáticas a nivel mundial es el agua. Dicen y se habla ya de que las grandes guerras, si ahora son por el petróleo, las grandes guerras van a ser por el agua. Súper, súper, súper buen punto. Sí, vaya un poco el tema. Cómo ser autosustentables con el agua. Oye, qué tremendo punto. Hay un desafío ahí para los emprendedores de acá, de la segunda región principalmente, donde veíamos a este caballero que tenía paneles solares, sol, toda la cuestión, y que efectivamente ya se está metiendo en el consciente de cómo se utiliza la energía solar residencial. Para que se entienda por qué hubo una inversión fuerte ahora, pero cómo la recuperar. Ahí hay un problema con la legislación principalmente, que no permite esta cuestión de alimentar la red central y que te paguen, sino que te subsidian nomás. O sea, hay una cuestión que hay que arreglar todavía desde la legislación. El tethering, ¿o no? Claro, exacto. Pero también tenéis un desafío gigante que ya se está de alguna forma atacando, pero es el tema del agua, porque acá en Antofagasta siempre ha sido tema del agua. Ahora, claro, tenemos la desalinizadora, pero también tenéis que ver cuánto podría, si tenemos muchas desalinizadoras en la segunda región, cuánta contaminación van a generar. Y ahí tenemos otro desafío. Bueno, sí, tremendo. Yo no soy experto en eso, pero sí, es un tremendo, tremendo, tremendo desafío ahí. Y tal como tú decías, el tema del agua es trascendental. Oye, en todo caso, en confidencias del día miércoles a las 7, me gustó más este video que el primero, ¿ah? No, este fue más... Es más alegre, más esperanzador, oye, podemos salvar el planeta. El primero estaba ahí, ¡ay, claro! Este era como canción de tu tío Alberto, pues. Había esperanza. No, pero... Hola, amor. Oye... No, no es mi tío. No. Oye, te voy a invitar a conocer la respuesta, la segunda pregunta que le hicimos a los emprendedores, porque esta pregunta fue, ¿qué es lo que crees tú que te hace diferente a la oferta actual en función del servicio o producto que están realizando? Así que vamos a conocer primero la respuesta de la María Paz para ver cuál es la diferencia que ella propone en función del Green Soap, que es estos jabones y ¿cómo se llama? Y detergentes en base a aceite reciclado. Perfecto. Está bonito ese,
esa forma. ¿Te gustó? Sinceramente creo que lo que nos diferencia de nuestra competencia es nuestro equipo, somos nosotros como personas. Lo consecuente que somos entre lo que vendemos y nuestra vida y nuestras acciones. Somos un equipo que desde pequeño hemos tenido nuestro aprendizaje a través de los medios naturales y por eso se genera este vínculo emocional con la naturaleza y obviamente lo que tú amas lo quieres cuidar. La María Paz ha hecho una pega catatónica, tremenda, porque aparte ella llegó en enero a San Pedro y lo que ha movido por la pasión a mí me sorprende. O sea, buenísimo, sí, es muy estética la María Paz. Sí, hay que decir. Oye, conozcamos la respuesta que nos dio Alejandro Monsalves de Pujón al ¿por qué se diferencian ellos de la oferta actual que hay? Lindos los productos de Pujón. Sorry, disculpa que te cortara la pregunta, pero muy lindos los productos. Veamos lo que nos cuenta el Alejandro. Bueno, ahora vamos con la segunda pregunta que dice, ¿qué crees que hace diferente? ¿Qué crees que te hace diferente a las ofertas actuales? Bueno, nosotros vendemos muebles en base a los residuos del neumático. ¿Ya? Y bueno, muebles uno encuentra en todos lados, hay mucha oferta en el retail, carpinterías, uno va al centro, en todos lados la oferta es masiva, ¿ya? Pero creo que lo que hablábamos recién en la primera pregunta del tema de la sustentabilidad y cuidar el planeta es la gran diferencia que nos separa de nuestra competencia, ya que no explotamos ni utilizamos recursos naturales, sino que nosotros vamos a lo que de mala manera se le llama basura, nosotros recuperamos estos residuos del caucho neumático, lo transformamos en nuestra principal materia prima y fabricamos en base a esto nuestros productos. ¿Ya? Y ahí está nuestra gran diferencia y nuestra propuesta de valor diferenciadora. Así que eso es. También, pues Alejandro también está haciendo una pega catatónica con un gran problema que tenemos en la segunda región, que es el neumático. Los neumáticos. Bueno, no solo en la segunda región, pero aquí hay harto vehículo y harto uso de neumáticos. Así que sí, todo es catatónico, ¿eh? Ojo con... Todo catatónico. Mi concepto, en conceptos de día miércoles en la tarde. Oye, y vamos con la respuesta del Jaime, que él nos cuenta desde Query, la aplicación, cómo ellos están viendo esta diferenciación en función del mercado sustentable y de la calidad de vida de las personas. Corre video. Está bonito eso. Está bonito. Hoy día en Query, lo que nos hace diferente a la oferta actual, creemos que principalmente es que queremos dar un servicio integral a los usuarios que requieran un servicio de salud digital. Queremos que en un solo lugar el paciente pueda acceder a su historial médico, tenga el historial de sus recetas médicas. Queremos también que cuando tenga una urgencia, lo primero que haga es pensar en nuestra aplicación y a través del celular evalúe si realmente necesita ir de forma presencial a un establecimiento de urgencia o si puede atenderse a través de una videoconferencia con un médico. ¿Ya? Queremos aterrizar el concepto de la inteligencia artificial y mostrarle a los usuarios lo útil que es que un robot, una máquina, pueda, utilizando tu información histórica de salud, darte consejos, tips u orientaciones respecto a tu salud. ¿Ya? Por lo tanto, creemos que eso va a democratizar un poco más la salud en nuestro país y en el mundo. Y obviamente que tengan acceso a un bajo costo, ¿ya? Así que creemos que esas son las diferencias. Es una industria que recién se está levantando con lo que ha pasado con la pandemia. Por lo tanto, todos los emprendedores que estamos ya, estamos invitados a irnos diferenciando en poder entregarle cada vez más valor a los pacientes. Bueno, ahí está el video de la respuesta del Jaime. ¿Sabes qué? Por acá, bueno, por interno me soplan que la desalinizadora trae consigo el problema de no saber qué hacer con la sal. Es el principal agente contaminante. La sal,
La salmuera extremadamente salada es todavía más tóxica al estar compuesta por químicos utilizados en el proceso. Un emprendimiento bueno podría ser alguien que pudiera descubrir qué cresta hacer con esos residuos. A la larga, ese proceso contamina más que el agua que se obtiene. Así que, oye, gracias Delia por soplarme la cuestión. El que cresta lo puse yo, por si acaso, no es tuyo. Está bien. Oye, sí, efectivamente dicen que dicen. Yo no tengo por qué no creer que por lo menos eso va a ser un problema severo a largo plazo, la cantidad de sal que se reinyecta al mar de sales, de minerales, es tremenda, va a terminar generando problemas a la flora y a la fauna, básicamente, en el corto plazo y al ecosistema en general en el largo plazo. Así que sí. ¿Tú? Bueno, a propósito de la pregunta que te hacía al inicio del programa, ¿cómo veis la tendencia desde los emprendedores locales a estos modelos sustentables, desde lo económico y desde también desde la parte de los valores, de cómo se van adaptando a las nuevas tendencias? Principalmente emprendedores que están metidos en los programas de Fundación Minorte, tanto en lo que son los escolares, con el Eureka, y los que están en el programa de fortalecimiento de la incubación de Fundación Minorte. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo veis esa tendencia? Súper buen punto. Mira, en el último programa de incubación que se desarrolló y terminó hace 2 meses atrás, de 30 emprendimientos en global que se atendieron, 7 tenían que ver con reciclaje o economía circular. Estamos hablando de cerca del 25%. O sea, de cada 4 emprendimientos, 1 estaba relacionado al tema de economía circular. Así que es alto, es un hito, no lo teníamos en años anteriores. No teníamos quizás tampoco una medida tan exacta como esta, pero es amplio el grado de visualización respecto a lo que se empieza a hacer con la economía circular. Y por el lado de Eureka, créeme que es uno de los rubros que más se mira, el tema del reciclaje y la economía circular. Los chicos, por sobre todo, están muy concientizados con esto. Y insisto en un pequeño punto, lo que conversábamos, lo que yo decía sobre la concientización, el consumo. Fíjate que hay un estudio de Mercado Libre que indica que más de 40.000 usuarios solo en Chile consumen, compran productos sustentables. Y eso es el doble de hace un año atrás. O sea, El año móvil fue entre mayo del 2019 y junio del 2020. No, perdona, junio 2019 y mayo 2020, ahí hay un año. Y más de 40.000 usuarios compraron productos sustentables. Y eso es el doble que el año anterior. Y otro número súper importante es que 4.000 nuevos usuarios, la primera compra que hacen en Mercado Libre, ellos hacen este estudio, por supuesto, Mercado Libre me refiero, eligieron un producto sustentable como la primera compra en el sitio. Entonces, oye, es muy, muy, muy interesante esta nueva forma de pensar, que además en el estudio indica que el 65% de esos consumidores, los consumidores de productos sustentables, son fieles, son leales a esa marca. Exacto. Entonces, al final es un nicho que hoy día quizás no es tan grande, pero cada vez más amplio y que tiene gente muy leal, muy fiel a ese tipo de productos. Así que, ojo con los emprendimientos, que el hacer emprendimientos que sean sustentables, lo más probable es que implique una mayor fidelidad desde sus clientes o consumidores. A mí me da la impresión de que aquí la pega más grande, para el emprendedor por una parte, cuando inicia sus proyectos, sus propuestas de valor, sus modelos de negocio, estén centrados en temas de sustentabilidad y de cuidado del medio ambiente y de calidad de vida de las personas, pero también me da la sensación de que aquí la gran pega es para los mentores. ¿Sí? Porque si el emprendedor, su objetivo en la vida solamente es ganar plata,
y el mentor no es capaz de hacerlo consciente de que está bien, hazlo, pero en algún rato te va a pesar no estar con la tendencia mundial o con lo que efectivamente los clientes están diciendo. Ayer y el lunes conversábamos con, el lunes sobre todo, conversábamos con Rubén Hernández de DevLabs y la Gianni Romani de la UCN. Estábamos conversando sobre los fondos de inversión de riesgo y ellos me decían, por ejemplo, que los emprendedores chilenos en general tienen muy poca capacidad de estudiar el mercado, el entorno, el cliente, a quién le voy a vender, qué es lo que se está vendiendo, cómo se vende. Tienen poca capacidad. Es como que como el emprendedor antiguo, el que, bueno, que se enamoraba de su solución y se tiraba con todo, bueno, y le daba lo mismo y de repente se daba cuenta que no se tenía que enamorar de la solución, sino que del problema. Pero es porque los mentores también fueron cambiando su discurso. O sea, claro, alguna vez fue solamente el negocio, ahora ya después los mentores te decían, oye, pero ojo, para el mismo problema hay varias soluciones, entonces preocúpate de eso también. Ahora, la pega yo siento que es muy, va muy de la mano de lo que los mentores estén transmitiéndole a los emprendedores, más allá de que si tu empresa está calificada o está metida en una gran asociación de empresas con sustentable X, sino que tu pensamiento tiene que ser distinto a la hora de generar. No me estoy tirando candidateando para ningún cargo político ni nada. No se asusten. Constituyente, Rodrigo, claro, constituyente. Todo que no. claro, eso creo yo creo que ahí la pega va a estar, está buena para los mentores, ¿cachai? Sobre todo en programas como de incubación, como el que tiene usted, como lo que está haciendo el ECO, que mal en estos primeros 3 años va a traer una aceleradora de negocios para acá, para Pantofa. Entonces también muchas de las relaciones que te vayas a ir teniendo en el camino como emprendedor tiene mucho que ver con lo que te van transmitiendo. De hecho, vuelvo a decir, la experiencia en Endeavor te van transmitiendo esas cuestiones, ¿cachai? La gracia de estas conversaciones que tenés con emprendedores, cuando entrevistás a los emprendedores, es precisamente que tú que estás viendo esta cuestión, te puedes, aunque no seas emprendedor, pero que te puedas nutrir de esta información y que la puedas ir repartiendo y evangelizando por el mundo, amigo querido, para que compartas este capítulo, lo compartas con más gente y le digas que estuvo muy bueno. Evangelizando la economía circular. Así es, amigo. Sí, así es. Me parece. No, oye, yo recojo el guante. Nosotros tenemos solamente un mentor de economía circular, que es el Franklin CPA, así que vamos a tener que meterle mano a eso para efectivamente poder llegar a más emprendedores. Claro. Pero bien, sí, me parece en el punto. Oye, bueno, ya vamos cerrando este nuevo capítulo, el séptimo de esta temporada. Nos quedan dos para terminar. En el próximo vamos a conversar sobre emprendimientos tecnológicos, ¿ya? Un poco de la mano también de lo que estábamos hablando con Query y con la sustentabilidad desde esta visión de cómo así que la gente se sienta protagonista y sea protagonista finalmente del desarrollo de un emprendimiento, ¿sabes? Finalmente el impacto que generamos es para la gente, o sea, si no hay consumidores, pues, raro, malo que no tiene sentido. O no hay usuario, bueno, tiene que haber clientes, usuarios, consumidores, usuarios también, sí. Exacto. Así que, bueno, amigo, palabra al cierre. El micrófono es suyo. Oye, nada, feliz de estar en un nuevo capítulo. Bueno, la pantalla es toda para mí. Feliz de estar en un nuevo capítulo. Esperemos haberles podido entregar bastante más respecto al mercado sustentable, que se vayan con un poquito con la idea clara de lo que es. Si no quedó tan claro acá, cámbiese, váyase a la experiencia Endeavor. Ahí hay otro maestro de la economía circular y lo podrán ver mucho mejor. Y nada, cuídense, estamos en fase 3, hay que salir igual cuidaditos con mascarilla, ya empezó el calor acá en Antofagasta, así que hay que cuidarse para que nos mantengamos en fase 3, pasemos a la 4 y podamos hacer una vida lo más normal posible cada vez más, manteniendo los resguardos necesarios. Mira, antes de despedirnos, este comentario de la Delia, dice, creo que todo apunta a un consumo responsable. Por ejemplo, en la comida independiente de tu preferencia de dieta, hay que ser responsable igual a la hora de optar por comidas, pensando en los asados clásicos chilenos, que siempre se hace más carne de más. Tal vez podemos racionar lo que requerimos comer siendo más conscientes. Sí, de hecho, hay veces que
¿cómo se llama? La, cuando vaya un asado, en verdad, así como que toda la carne. Ahora, a mí me ha pasado que... Toda la carne en la parrilla. Claro, se hace toda la carne, pero después queda el alimento para el día siguiente de esa familia que prestó amablemente el lugar. Po. O sea, también funciona. Oye, pero ¿qué cosa más rica hacer un ajiaco al día siguiente con esa carne que quedó del asadito? Qué rico. La Vane hace unos ajiacos muy ricos, así que ¿viste? Me acordé, me dio hambre. Pues. De hecho, si no me hubiese comido los 32 litros de agua de hamburguesa que... De hamburguesa. Claro, estaría con el diente igual. Con el diente. Así que, bueno, la próxima semana entonces vamos a hablar de emprendimientos tecnológicos con Oscar en el nuevo capítulo de Tercer Ojo. Nos vamos a despedir con un último video, con un comercial de Mercado Libre del astronauta que presenta productos sustentables. Así que eso, pues nada, Oscar, muchas gracias por haber asistido de nuevo una vez más a la cita y a todos los que nos estuvieron viendo y siguiendo. Repliquen este capítulo. Mañana métanse a la experiencia Endeavor, veanla, está buena. Y ahí, está buenísimo. Y vean también, revisen lo que fue los dos primeros días, ¿ya? Así que eso. Nos vemos, nos vamos con este video del astronauta que compra productos sustentables. Nos vemos. Temperatura extremadamente alta, 0% agua. Planeta D564, sin rastros de tierra. Tormenta de polvo de magnesio en planeta Z6. Buscamos en otros planetas lo que no cuidamos en el nuestro. Hoy festejamos ser parte de un planeta extraordinario. Por eso creamos la sección de productos sustentables, para que cada vez seamos más los que compramos pensando en todos. Mercado Libre, lo mejor está llegando.